¡Hola, cachorritas! Soy Diema. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slugamish en la ruta de Paku, acercándonos cada vez más al final. Y bueno, pues, después de tanta suculencia que presenciamos, regresamos a la programación normal. A darle duro. ¡Ah! ¿Por qué me pone eso cuando yo no muevo nada? ¡Qué miedo! Después de que su respiración se calmó, Towa se quitó la ropa a medio poner y se acercó a la cama. No le molestó durante el acto, pero luego le empezó a doler el brazo derecho roto. Que le iba a estar doliendo durante ese momento, ¿verdad, hijo? El dolor no era insoportable, pero cuando se lo contó a Taku, le entregó unos analgésicos y un vaso de agua del botiquín de primeros auxilios. Después de tragar la medicina que le dieron con agua, Towa cayó boca abajo sobre la cama. Taku se sentó en el borde de la cama. ¿No te duele? No. Yo veo. Taku asintió aliviado, luego exhaló y sonrió. Negó suavemente con la cabeza hacia Towa, que lo miraba con una mirada inquisitiva. No, es solo que recordé lo que pasó hace mucho tiempo. Como si Taku estuviera recordando algo, su mirada voló por los aires. Cuando eras niño, a menudo te lastimabas. Tu cuerpo estaba débil y a menudo tenías fiebre. Pero tu madre estaba a menudo fuera. Pero tu madre estaba a menudo fuera de casa por motivos de trabajo. En ese momento, a menudo iba a ver cómo estabas. No hablabas en absoluto en ese entonces. No te reías ni te enfadabas mucho, y eras extrañadamente maduro. Era un niño para nada lindo. No, más bien, podría decir que me preocupabas mucho. Y hasta la fecha. Yo creo que era otonashikute tega kakaranainda ga.
男の子ってのは好き勝手に暴れるくらいが普通だろ。Para decirlo sin rodeos, eras muy callado y no te cuidabas mucho. Pero no es normal que los niños se desenfrenen como les plazca. だから、あの時は家庭環境に問題があるんじゃないかとか、いろいろと考えたよ。Es por eso que pensé en varias cosas en ese momento. Cosas como si había un problema con el entorno en tu hogar. その後も大変なことが続いて、お前はあまり覚えてないみたいだが。Hubo muchos problemas después de eso. Y no pareces recordar mucho. そんなに悲惨だったのか。Fue tan malo.La expresión de Taco se nubló. Ma, そうだな。Bueno, supongo. 俺の母親は惚れてたんだろ。¿Qué hay de mi madre? ¿Estabas enamorado de ella? 惚れてたっていうより、憧れてたんだ。綺麗な人だったからな。Más que estar enamorado, la admiraba. Era una persona muy hermosa.どんな女だった？ ¿Qué clase de mujer era? 俺もお前を診察するときしか会わなかったんだが、優しそうではあったな。Solo la veía cuando te estaba examinando, pero parecía ser amable. それに、いつも寂しそうにしてるというか、儚さみたいなもんがあったよ。Además, siempre se veía sola. O mejor dicho,Parecía como si hubiera algo en ella como lo efímero. 何かを内に秘めているんだろうって思わせるような、そういう雰囲気があった。Había algo en eso que me hacía sentir como si estuviera escondiendo algo dentro. Diciendo eso en voz baja, Taco cerró la boca.Cuando la conversación se interrumpió y se hizo el silencio, Towa sintió un leve sueño. Como lo suponía. Se preguntó si siempre sentía una sensación de seguridad cuando Taco estaba a su lado. Cuando se estaba quedando dormido, notó que Taco parecía querer decir algo. ¿Nani? ¿Qué? No. Y ello.Dilo. Oh, ¿no ves que ya nos pusimos sinceros desde hace dos videos, Taku? Ya si todavía hay algo más que decir, es el momento. Taku parecía inseguro de si hablar o no, pero volvió a mirar a Towa. Ya, y... ¿Qué ni suena? No, está bien. No te preocupes. ¿Ah? ¿Ah?Towa frunció el ceño ante la conclusión irrelevante. Me interesa. No es la gran cosa. ¿A cómo chingas, Taco? En lugar de quejarse, Towa dejó escapar un suspiro fuerte. Taco sonrió irónicamente, pero su expresión se endureció de inmediato y miró seriamente a Towa. Iroiroto.本当にすまなかった。ウェブタグも必ず外す。En verdad, siento mucho por todo. Con seguridad te quitaré la etiqueta web. ああ。Sí. あとは、tono か。Y sobre tono. それなんだけど。Ah, sobre eso.Cuando Towa trató de levantar la parte superior de su cuerpo con el brazo izquierdo, Taco se acercó y lo apoyó. Tono は本土の連中を巻き込むためのパーティーを計画していて、開催されるのは1週間後。Tono está planeando una fiesta para involucrar a las personas del continente y será dentro de una semana. そのために薬の完成を急いでるんだよな。Es por eso que te apresura a completar la medicina, ¿verdad?1週間後の午後5時だ。Sí, será en una semana a las 5.
5 de la tarde. ¿Sabías que Igarashi robó un prototipo de la medicina del sótano de la clínica antes de que Tōno nos atrapara? ¿Eso sí? Taku se tapa la boca con una mano. Tōno ni wa hōgoku shinakatta nda ga, tashika ni shisakufin ga kieteita. Dakara, machigai naku dareka ga haitta to wa omotteta nda. No se lo informé a Tōno, pero es cierto que el prototipo había desaparecido. Por eso pensé que alguien había entrado sin dudarlo. Soka. Igarashi-kun datta ka. Ya veo. Así que fue Igarashi-kun. Shisakufin wa ima Eiji ga motteru. Eiji wa sore wo Hondo no keisatsu e motte iku tsumori rashi. El prototipo ahora está en posesión de Eiji. Al parecer, Eiji tiene la intención de llevárselo a la policía continental. Kedo, sore dake ja Tōno o tsubusu ni wa yoai kara. Omae ni shōgen shite hoshii. Sin embargo, eso por sí solo no es suficiente para destruir a Tōno. Así que quiere que testifiques. Ay, estas palabras domingueras, en serio. Naruhodo. Shōgen ka. Ya veo. Testificar, ¿eh? Taku gimió con una expresión complicada. Si testifica, Taku también será atrapado por el abogado del continente. ¿Dóseré? ¿Qué harás? Yaro. Lo haré. Cuando quitó la mano que cubría su boca, Taku asintió como si hubiera tomado una decisión. ¿Y no ka? ¿Estás de acuerdo? Ah. Saisho kara nigeru tsumori wa nai. Tōno ni kyōryoku shita koto wa jijitsu dakara na. Sí. No tenía intención de huir desde el principio, porque es verdad que colaboré con Tōno. Soka. Dekiru dake jigan kasegi wo shite kure. Eiji kara mata renraku ga aru hazu dakara. Ya veo. Conseguiré todo el tiempo que me sea posible. Eiji debería contactarme de nuevo. En ese momento, tocaron violentamente la puerta de la habitación. ¡Ay, es cierto! Me había olvidado esto, pero se supone que Towa tenía que estar esperando a Tōno en la habitación de este. Y le valió pepino y se dio semejante prueba de amor con Taku. ¡Uh-oh! ¿Habrá problemas? A ver qué pasa. En ese momento, tocaron violentamente la puerta de la habitación. ¡Oye! ¿Neteru no ka? Sí, es Tōno. Oh, shit. Oye, ¿estás durmiendo? Tōno da. Es Tōno. Taku se levanta de la cama y camina hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, Tōno estaba allí de pie, visiblemente irritado. ¿Por qué lo plantaron? ¿Por qué estás tú aquí? Pues... Toa no yōsu o mitetan da. Kanari hidoi kara na. Estaba revisando el estado de Toa. A fin de cuentas estaba muy mal. Ay, vaya que lo revisó a fondo, pero... pero eso no es necesario que tú no lo sepa, ¿verdad? Oye, ¿el humo de Taku cambió? ¿Eso es como rosa o es por otra cosa? Estoy viendo mal, soy daltónica, ¿qué onda? Sigamos. Sasuga ni kossetsu wa kotaeta ka. Como era de esperar, soportó las fracturas, ¿eh? Tōno dijo con una sonrisa. Tonikaku, Toa wa zettai ansei da. Como sea, Toa necesita completo reposo. Urusai. Omae, kusuri wa dou shita? Cállate. ¿Qué hay de la medicina? ¿Ya está lista? Medo wa tatteru. Ato sukoshi da. Hay una buena perspectiva. Solo un poco más. Dattara hayaku shigoto ni modoru.
Entonces date prisa y vuelve al trabajo. Ya no hay tiempo. Te dije al principio que no podía asegurar que podría tener la lista a tiempos, ¿no? No cuento con el tiempo suficiente para ello. それでも終わらせるという契約だ. Aún así, el trato es que la termines. わかってる. Sí, lo sé. 当たり前だ. Obviamente. Diciéndole todo eso, Tono se fue. Uf, qué bueno que no fue a mayores. Taku suspira, cierra la puerta y regresa a la cama. Tono wa kanari iradatteru na. Hitomazu ore wa modoru na. Jikan kasegi wa nan toka shite miru. Soreto, omae ni tedashi o suru na tomo itte oku. Tono está bastante irritado. Volveré por ahora, pero intentaré ganar algo de tiempo. Además, le diré que no interfiera. Kikanai daro, sonna no. Seguramente no te escuchará. Settoku suru. Ishuukan, omae wa heya kara denai you ni shite kure. Lo convenceré. Por favor, procura no salir de la habitación en una semana. Ah. Eiji kara renraku ga attara tsutaeru. Sí. Cuando Eiji me llame, te lo diré. Con las mejillas rígidas, Taku acarició suavemente el cabello de Towa y salió de la habitación. Chun 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 chun. Chun 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 chun. Ya cambiamos de día. Domingo 19 de enero a las 3:58 de la tarde. En enero también. Aquí también estamos en enero, aunque estamos en 3 de enero. Después de eso pasó una semana. Qué rápido. Por fin llegó el día de la fiesta de Tom. Ay, güey, ya es el momento. Así de rápido. No, pues sí, ya estamos a punto de terminar la ruta, ¿verdad? Creo que es obvio. Como le había dicho Taku, Towa no salió de su habitación a menos que Tono lo llamara. La persuasión de Taku puede haber valido la pena. Pues qué bueno, ¿verdad? Así es, lo que acabo de leer. Ah, ya, mira, aquí Towa ya se ve mucho mejor en su cara. Qué bueno, se recupera rápido. Towa, que estaba sentado en la cama, miró el reloj digital en la mesa auxiliar. En aproximadamente una hora, serán las 5 de la tarde, hora en que se celebre la fiesta. Sin embargo, todavía no hay contacto por parte de Eiji. Justo cuando comenzaba a preguntarse si podría llegar a tiempo, escuchó un golpe en la puerta. Towa se levantó y caminó hacia la puerta. Ah, es esta chica que me cae bien. ¿Y ahora qué pasa, mujer? ¿Ha pasado algo con ese desgraciado subordinado? De pie en el pasillo estaba la mujer que había tomado prestado el teléfono móvil. La mujer abre la boca con una mirada ligeramente nerviosa. ¡Oye! ¿Qué haces? No empecemos otra vez contigo, mira. Aquí Towa no tiene la culpa. Fue ella quien vino a abrir. Quien vino a verlo. Yo siento que a este men le ha de gustar esa chica. Que qué curiosidad que nada más cuando los ve juntos explota de esa manera, ¿verdad? Pues que no entiende este men que Towa está más volteado que un tazo. Parece que no. Oye, ¿qué estás haciendo? De repente, escuchó una voz ronca y el hombre subordinado se le acercó desde el fondo del pasillo con pasos largos. Una vez más, aparece este tipo disgustado por Towa. La mujer se da la vuelta y mira al hombre subordinado. ¿Nande konna tokoro ni? ¿Mata omae ka? ¿Por qué estás? ¿Otra vez tú? Es lo mismo que yo diría, ¿sabes?
El hombre cambia su mirada hacia Towa y descaradamente distorsiona su rostro. ¿Qué vas a hacer intentando seducir a un hombre como este? ¿Eres idiota? ¡Sonna! ¡Eso no! ¡Ea, emodure! ¡Regresa a tu habitación! El hombre subordinado agarra el brazo de la mujer. ¡Yamete kudasai! ¡Detente, por favor! La mujer forcejea y trata de sacudirse la mano del hombre. ¿Ah? ¡Otonashiku shiro! ¡Ah! ¡Obedece! La mujer le pide ayuda a Towa con la mirada. Sin embargo, había algo como una fuerte voluntad en esos ojos que era diferente al miedo. Al sentir esto, Towa instantáneamente embistió al hombre subordinado. ¿Qué estás haciendo? Trancas. Towa pasó su brazo izquierdo alrededor del cuello del hombre que había estado distraído por la mujer y le puso el codo en la garganta y lo apretó tan fuerte como pudo. El hombre que se había vuelto loco luchó por escapar de las ataduras de Towa. Sin embargo, Towa usa todo su cuerpo para contener al hombre y continúa apretando su garganta. El cuerpo del hombre perdió fuerza. Parece haberse desmayado. Towa acostó al hombre en el suelo y volvió su mirada hacia la mujer. Muchas gracias. La mujer entró en pánico y le ofreció algo. Toma esto. Lo que le entregó fue un teléfono móvil. Ayer, cuando volví del trabajo, me pidieron que te diera este teléfono móvil. ¿Del trabajo? ¿Quién te lo pidió? Eiji-san desu. Eiji-san, lo conoces, ¿verdad? Sí. En este momento, él es la persona con la que más quiere contactar. ¿Por qué la mujer sabe acerca de Eiji? Buena pregunta. ¿Será en alguna casa que ella entró ahí por ser espía, la verdad? Eso explicaría muchas cosas. Antes de interrogar a la mujer, Towa guardó el teléfono en el bolsillo trasero de su pantalón y agarró el cuello del hombre desmayado con su mano izquierda. Cuando trató de arrastrarlo a la habitación, la mujer agarró la pierna del hombre, así que los dos llevaron el gran cuerpo a la habitación. Por si acaso, ató las manos y los pies del hombre con los cinturones de las batas del baño y lo metió en un... Y le metió una toalla de mano en la boca. Le hubiera metido unas calcetines. Después de confirmar que no había señales de que el hombre se despertaría, Towa volvió la cara hacia la mujer. Eiji no shiriai nano ka? ¿Conoces a Eiji? Hai. Sí. No había señales de que la mujer quisiera seguir hablando. Towa usó el teléfono móvil justo antes de preguntarle, ya que no era el momento de preguntar al respecto en detalle. Solo había registrado un número de teléfono en la libreta de contactos, así que presionó el botón de llamada de ese número. ¿Tú, Wason? Sí. ¡Qué bueno! Eso quiere decir que ella logró darte el teléfono. ¿Cómo es que se conocen? Uy, aquí el chismecito. No puedo decir nada en este momento, lo siento. Además, la línea privada de Tono-san que usé antes se deshabilitó antes de lo que esperaba. まだ僕が使ったってことはバレてないと思うんですけど、念のためにリサさんにお願いしたんです。
No creo que me haya descubierto todavía, pero por si acaso, le pregunté a Lisa-san que me hiciera este favor. Ah, Lisa-san te この電話を渡してくれた人です。Ah, Lisa-san es la persona que te dio este teléfono. Ah, finalmente sabemos el nombre de esta chica. Genial. Towa se encuentra a poca distancia y mira por encima del hombro a la mujer. Lisa. ¿Sotchi no jōkyō wa? ¿Cómo está la situación allá? Junbi kanryō shite masu. Party no kaisai ni nantoka maniaimashita. Todo está listo. De alguna manera terminamos justo a tiempo para la fiesta. Dō suru tsumori da? ¿Qué planean hacer? Sore wa himitsu desu. Demo, kitto umaku ikimasu yo. Eso es secreto, pero estoy seguro que todo irá bien. Towa-san wa Murase-sensei to issho ni ite kudasai. Ato wa Lisa-san ga yūdō shite kuremasu. Towa-san, quédese con el Dr. Murase. Después de eso, Lisa lo guiará. ¿Yūdō? ¿Dōyū koto da? ¿Guiarme? ¿A qué te refieres? Sumimasen, mou kiranai to. Dewa dewa, kentō o inorimasu. Lo siento, ya debo colgar. Bueno, te deseo suerte. La llamada se desconecta unilateralmente. Towa dirigió su mirada a Lisa. Eiji to no kankei wa? ¿Cuál es tu relación con Eiji? Lisa mira en silencio a Towa. Una luz intensa brilló en sus ojos. Koko de wa chotto. Tada, anata o damashite iru toka sou itta koto wa nai wa, zettai ni. Y apareció su nombre ahí. Decírtelo aquí es inconveniente. No estoy tratando de engañarte ni nada por el estilo. Absolutamente no es así. Eiji y Lisa tienen una relación difícil de describir. Towa decidió no preguntar demasiado, ya que sería inútil hacer preguntas a este punto. Kono heya ni wa koitsu ga iru kara, anata wa shiriai no tokoro e itta hou ga ii wa ne. Como este tipo está en esta habitación, es mejor que vayas a la habitación de tu conocido. Lisa vuelve su mirada hacia el subordinado de tono tirado en el suelo. Anta. ¿Y tú? Yaru koto ga aru kara, ato de mukai ni kuru wa. Anata wa saki ni dete. Sore to, sono keitai denwa wa motte itte ne. Como tengo algo que hacer, iré después. Tú adelántate. Ah, y llévate este teléfono contigo. Wakatta. De acuerdo. Según le dijeron, metió el teléfono móvil en el bolsillo trasero de sus pantalones y Towa se detuvo cuando estaba a punto de abrir la puerta. Vuelve al hombre inconsciente y palpa su cuerpo. Había una sensación dura alrededor de la axila a través de la chaqueta. Metió la mano dentro de la chaqueta para comprobar. Y tal y como pensaba, era una pistola. Towa sacó la pistola, la ató a su cinturón y salió de la habitación. Lisa, que permaneció en la habitación, trató de cerrar la puerta, pero se detuvo a la mitad. ¡Kyotsukete! ¡Ten cuidado! Diciendo eso, Lisa cerró la puerta. Towa se dirigió rápidamente a la sala de investigación de Taku. Pues parece que ya va a llevarse a cabo todo este relajo. Cuando estaba a punto de entrar a la habitación, escuchó la voz de Taku a través de la puerta. Dakara, ato skoshi da. Skoshi dake matte kure. Saishū kakunin ga torete nai nda. Por eso te digo que esperes un poco más. Solo un poco. Todavía no he recibido la confirmación final. Wakatteru. Ah. Wakatta. Lo sé. Sí, entiendo. Creo que estaba hablando por teléfono con alguien. La voz se detuvo, así que abrió la puerta y entró. Taku, que sostenía el teléfono móvil, levantó la vista. Towa, ¿buji datta ka? Oh, Towa, ¿has estado bien? Eiji kara renraku ga atta. Omae to matteru you ni itte. Recibí una llamada de Eiji. Dijo que esperará contigo. Soka. Yo veo. Con un suspiro,
Taco levantó las cejas. Ay, conduciendo. Ay, de repente perdí el cursor. Ay. ¿Qué diablos planea hacer? Sana, party no kaisai made ni maniatta to wa itte da kedo. Ni idea. Dijo que todo estaba listo a tiempo para la fiesta. Taco mira el reloj digital colocado en la esquina de la mesa. Party ga hajimaru no wa gogo 5 ji. Ato 1 shikan mo nai. La fiesta comenzará a las 5 pm. Solo queda una hora. Ima no denwa, Tono ka. La llamada de ahora era de Tono. Kanari asetteru. Da ga, motomoto ataerareta jikan ga sukuna sugitan da. Sí, está claramente ansioso. Sin embargo, el tiempo que me dio desde un inicio era demasiado corto. Y allí, el teléfono móvil en el bolsillo trasero de los pantalones de Towa vibró. Saca el teléfono y lo pone en su oído. Bueno, ¿cómo va la situación allá? Me he reunido con Taku. Entendido. Comenzaremos a actuar en media hora. Mientras tanto, reúnan todos los datos que puedan sobre la medicina. Cuando Lisa-san vaya a recogerlos, huyan junto con los datos. Entendido. Bueno, nos vemos. Taku mira a Towa con una expresión sombría. ¿Nándate? ¿Qué dijo? 30分後に行動を起こすから、それまでに薬のデータをまとめろって。 Dijo que actuará en media hora. Y mientras tanto, recolectemos todos los datos que podamos sobre la medicina. Yo tengo todos los datos reunidos aquí. Taku toma la USB que estaba en el escritorio. Actuará en media hora, ¿eh? Me pregunto qué es lo que hará. Yo creo que también hará eso, ¿eh? Conociendo cómo es ella, me cae que sí. Apuesto todos mis ahorros a que sí lo hace. ¿No planeará volar el edificio con una bomba? Bromeando, Towa torció sus labios en una sonrisa. Pasaron 30 minutos. Y ya rápido pasó la media hora. Pues parece que ya empezó el show. Múltiples pasos y gritos enojados resonaron desde el otro lado de la puerta. Taku camina hasta la puerta, revisa el pasillo y luego regresa. Solo pude escuchar fragmentos, pero escuché las palabras explosión y el lugar de la fiesta. ¿Ya ven? ¡Sí! ¡Explotó el lugar! Supongo que di en el clavo. Eso parece. Taku enderezó los hombros, pero sus mejillas se tensaron. ¿Cómo van los preparativos para el escape? También he preparado un prototipo con la USB que está a punto de completarse. Al parecer, un conocido de Eiji vendrá por nosotros. ¿Shiriai? ¿Douyu shiriai? ¿Conocido? ¿Qué clase de conocido? De repente, escuchó el sonido de una lucha que venía del otro lado de la puerta. Se escucha un sonido ahogado y silencio. Después de eso, hubo un modesto golpe en la puerta. Soy yo. Ah, ya llegó Lisa. Es Lisa. Towa se acercó a la puerta y la abrió.
Lisa, que entró en la habitación, estaba tirando de un hombre. Tuve una pequeña pelea. Lo siento, pero ¿podrían dejarme entrar? ¡Wow! ¿Quién pudiera verla? ¿Sabe pelear? Esos trancazos que vimos fue Lisa contra ese hombre. Y hasta este momento siempre estuvo actuando como una débil mujer. Vaya. Debería ser una perfecta angente esta mujer. El subordinado de Tono fue arrastrado por Lisa. Está desmayado. Taku mira a Lisa con una expresión confundida. Más bien su expresión es como de shock. Como de shock. ¿Tú lo hiciste? Su pierna se enganchó, así que al tirar de ella se cayó solo. Mucha suerte con eso, ¿no, Lisa? Me huele a que tú sí lo hiciste. Después de responder a la ligera y cerrar la puerta, Lisa soltó al hombre que arrastraba. Ya no hay tiempo, vamos. Taku miró a Towa con una mirada desconcertada. Iko. Vamos. De acuerdo. ¿Ya llevan todo lo que necesitan? Sí. Siguiendo a Lisa, Towa y Taku salieron de la habitación. No había nadie en el pasillo, pero sintió como si lo estuvieran vigilando todo el tiempo. ¿Será porque el ambiente es algo ruidoso? ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Después de que Lisa comenzara a caminar, Taku abre la boca. Hay un bar en este piso para las personas involucradas, ¿no? Puedes salir por la sala del personal de allí hacia la puerta trasera en el primer piso. ¿Tú eres parte del personal que trabaja para Tono? Algo así. Lisa camina rápidamente hacia el bar. Además del lugar de la fiesta, parece que hubo una explosión en uno de los restaurantes que administra Tono. Por lo que hay un gran alboroto. Probablemente la mayoría de las personas que estaban aquí han sido reunidas. ¿Cualquiera? Sí. Eventualmente pudieron ver el bar. No había nadie alrededor. Ingresaron al bar con Lisa y bajaron las escaleras hacia el piso principal. Las luces del piso principal están atenuadas y la vista nocturna de Shinkomi se extiende a través de los grandes ventanales. Al pie de las escaleras, Lisa se detuvo de repente. Taku y Towa se detuvieron y miraron hacia adelante. En el centro del piso principal, donde brilla la luz de la vista nocturna... ¡Ainum! ¡Nos cacho! Tono estaba parado allí con su arma lista. Junto a él, los subordinados de Tono también estaban sosteniendo armas. ¡Tono! ¡Tono! ¡Murase! ¿Qué es lo Murase, ¿qué hay de la medicina? Sobre ni omaera. Guru datta no ka. Además, resultaron ser unos gurús. Tono sonrió enojado y miró a Lisa. ¿Qué es un gurú? En primer lugar, yo aquí. Okata, staff room kara ikkai e deyou to demo omotte tan daro. Pensaron que probablemente podrían salir por la puerta trasera de la sala del personal e ir al primer piso, ¿no? Como si los estuviera ridiculizando, Tono asomó la barbilla hacia la puerta de atrás. ¿Cómo sabes?
¿Se preguntan cómo es que me di cuenta? Recibí un informe de que alguien usó mi línea personal. Doce omae tachi daro to omotte kanshi o kyouka shitan da yo. De todos modos, pensé que eran ustedes, así que reforcé la vigilancia. Reforzó la vigilancia. No era solo su imaginación que constantemente sentía como si le estuvieran vigilando en el pasillo. So shitara anno jo, party kaijou to ore no mise ga dokan da. Sasuga no ore mo atama ni chi ga nobotte, sugu ni demo omae tachi o korosou to omottan da ga. Entonces, como era de esperar, el lugar de la fiesta y mi tienda hicieron boom. Como era de esperar, mi sangre estaba hirviendo en mi cabeza y pensé en matarlos de inmediato. Omae tachi ga heya kara deta toyu houkoku ga atta nde na. Ato o tsuke saseta. Tokoro ga ikou no ugoki ga nai to no houkoku ga agatte kita. Me llegó un informe de que ustedes habían salido de la habitación, así que ordené que los dejaran ir. Sin embargo, hubo informes de que no hubo movimiento después de eso. ようやく村瀬が悪あがきをやめて観念したのかと思ったら、これだ。Pensé que Murase finalmente había renunciado a su terquedad y se rindió. Y me topo con esto. De repente, Tono sacó el arma que sostenía y apretó del gatillo sin dudarlo. ¡No manches, le dio Taku! ¡Otra vez! Ahí en su hombro. Inmediatamente cayó al suelo, pero Taku distorsionó su rostro y susurró. Una mancha de color negro rojizo se extiende hasta la manga derecha de su chaqueta. Antes, Taku recibió un disparo de Tono mientras lo protegía. El recuerdo de esa época revive en la mente de Towa. Híjole, recuerdos de Vietnam. Yatte iizo. Douse mou nigerare nai kara na. Ya pueden hacerlo. De todos modos, ya no podrán escapar. Las armas de los subordinados que seguían a Tono, como máquinas, apuntan a Towa y a los demás. Taku tira del brazo de Towa y trata de empujarlo detrás de él. ¡Taku! ¡Taku! Towa inmediatamente trató de alejarse de Taku. Si lo atacan, Taku se convertirá en una colmena, es decir, llena de agujeros. Sin embargo, subordinado devoto de Tono. De repente, uno de sus subordinados gritó y soltó el arma. Un objeto delgado parecido a un cuchillo está clavado en el dorso de la mano que sostenía el arma. さっき入った部屋で拝借しておいたの。役に立ったわね。Lo dejé preparado en la habitación por la cual entramos antes. Y veo que fue de gran ayuda haberlo hecho. Lisa habla en un tono de voz decidido. Debe haber sacado el bisturí cuando entró en la sala de investigación de Taku. お前。Tú. ¡Qué sorpresas nos da esta chica, ¿verdad? Así que por este tipo de razón no creo que ese subordinado anterior se hubiera tropezado. Vaya, ¿quién hubiera pensado de Lisa que saliera tan buena en este tipo de los trancazos? No ser un agente secreto, un espía por parte del grupo Takasato. Por eso conocerá a este Eiji. Pues quién sabe, a ver si se revela pues, al final, ¿no? Prácticamente. Lo vamos a dejar hasta aquí. Justo en pleno show con Tono. Bueno, pues empiecen a poner sus teorías, cachorritas. ¿Qué pasará? ¿Tono les dará Matalire y Lerol? ¿O Tou y los demás se los darán a él? ¿Qué pasará con la fiesta, con esa medicina? Y bueno, con Lisa también, ¿no? Quisiera saber qué onda con ella. Esperemos que todo esto se revele en el próximo video. Que creo, cachorritas, que el próximo video ya sería el último, al menos de la ruta de Taku. Uy, 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 estamos a pelitos de terminar la ruta de Taku en gameplay. Y luego empezaré la ruta de Rei.
Bueno, pues los dejo. No sin antes, por favor, como siempre, denle like a este video, comenten y compartan, que me gustaría saber sus opiniones. Y ahora sí me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!